Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos a Carmen Álvarez Nogales, que desde 2020 es la directora del Museo Sefardí de Toledo. Ella procede del ámbito de la comunicación y de las humanidades, gracias a su formación en la Universidad Carlos III de Madrid. Y aunque ha ejercido de periodista y técnico de museos en otros espacios desde los últimos 11 años de su vida profesional, se ha volcado plenamente en su progresivo aprendizaje sobre el Museo Toledano del que vamos a hablar hoy, este Museo Sefardí, la colección y sus principales potenciales desde el punto de vista institucional. Compagina su tarea de gestora con las colaboraciones puntuales como esta que tenemos hoy el gusto de tener, y además de ser docente en algunas universidades españolas y otras instituciones académicas. El museo, que es lo que nos va a presentar hoy Carmen, está en plena transformación. Es una institución dedicada a la conservación y difusión de la cultura judía en España y empezó a replantearse su identidad en lo que ellos denominan la gran crisis del 19. Y bueno, esta gran crisis también del 20, que es la de la COVID-19, ha supuesto un momento para ellos para repensarse y bueno, para planificar un nuevo presente, un nuevo futuro, repensando su propia proyección de identidad. Nos va a hablar de sus proyectos que tienen en mente, de cómo acercar el museo a la gente y bueno, yo creo que va a ser muy interesante porque es un museo del que hablábamos antes ella y yo. Muy íntimo por la colección que tiene y por la gente que trabaja en ella. Como siempre, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Carmen va a tener 45 o 50 minutos para hacer la exposición y al final siempre podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. Yo se las leeré y ella responderá de viva voz. Así que dicho esto, Carmen, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Teresa, y muchísimas gracias por la oportunidad de colaborar juntas con vuestra fantástica institución que es Hispania Nostra, que tan necesaria es en estos tiempos, ¿no? Y bueno, quería dar la bienvenida a todos y agradecerles su presencia aquí en esta conferencia online y a su disposición para lo que necesiten. Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Estupendo, supongo que se verá sin problema. Bueno, el motivo de este encuentro con Hispania Nostra y con ustedes es mostrarles el museo, ¿no? Un paseo por el Museo Sefardí. Un paseo especial vinculado a su pasado, a su historia, a sus orígenes, a sus principales potenciales como institución y a sus retos presentes y de futuro, que tienen mucho que ver con el título que considerado ponerle a esta charla, que es la renovación. Renovarse o morir, decíamos antes, y es cierto que estamos justo en esos momentos, que lo que nosotros hemos denominado como la gran crisis de 2019, efectivamente fue así, porque nosotros nos adelantamos quizá un poco a los acontecimientos que todos vivimos el año pasado, las que nos afectó a las instituciones culturales, también de una manera muy significativa, y nos afectó pues por la pérdida de nuestro antiguo director, de Santiago Palomero, al cual en homenaje también le quería dedicar la charla de hoy, por supuesto. Mi contacto lo pueden observar en la presentación de esta página principal de nuestra charla. Tienen mi correo para lo que necesiten, para lo que quieran necesitar del museo o preguntar, consultar, sugerir, estamos disponibles. Y he elegido esta foto, que no es la más habitual del Museo Sefardí, puesto que está tomada desde el muro del Lejal o a espaldas del muro del Lejal, mirando hacia otra perspectiva. De ahí lo significativo de esta imagen, puesto que no me quiero centrar en lo estético y en lo bello del museo en la charla, que también voy a hablar sobre los principales valores del museo como punto de partida y colección, la sinagoga y nuestro edificio sinagogal, la arquitectura hispano-judía y el posterior monumento nacional como principal valor o razón de ser del museo o punto de partida, pero sí que es cierto que no quiero pasar la ocasión en esta tarde, en estos minutos que les voy a acompañar, para hacer un verdadero paseo y recorrido, porque no nos podemos dejar anclados en el pasado, sino que tenemos que hablar de nuestra evolución como institución y les voy a ofrecer en pinceladas e intentaré no extenderme mucho, un recorrido significativo por los proyectos actuales en los que estamos trabajando. Pero sin orígenes no tendríamos museo, no tendríamos el valor que tiene hoy en día el Museo Sefardí
creado por Real Decreto en 1964, el 11 de abril, en la Sinagoga del Tránsito de Toledo, recogido en su decreto fundacional la siguiente frase: porque no existía marco más venerable que esta sinagoga para hacer este museo. Como Museo Nacional de Arte Hispano-Judío y Centro de Estudios Hebraicos, nació el museo como institución en los años, como les decía, en el año 1964. El motivo de la creación de un museo, de la conformación de una colección, muchas veces se esconde en las personas. Y hoy voy a pecar un poco de personalista en las personas que me han precedido, no solo en el cargo, sino en la vida del museo. Yo me considero portavoz de un equipo en el cual llevo 11 años trabajando en la ciudad de Toledo y en este museo en concreto, pero desde luego tengo mucho que aprender de los maestros que les muestro en la imagen, de Ana María López Álvarez y de Santiago. Recorrer la historia, la esencia y los orígenes del museo es hablar de ellos dos, sin duda. Ellos no estaban solos, estaban liderando, coordinando o empujando, mejor dicho, motivando muchas veces la labor interna de todo un equipo que conformaba el trabajo del museo, y sin duda eran dos personalidades muy marcadas y muy distintas a la vez. Ana María y Santiago fueron, desde los años 70 hasta 2019, directores de esta institución, y ambos ofrecieron su personalidad a la vida del museo, a su concepto, a su creación, a su conformación. Son, en definitiva, dos figuras importantísimas y de referencia, en homenaje, como les decía, para entender la misión, identidad y los valores de este museo, de su colección. Por un lado, Ana María, que procedía del campo de la filología hebrea, muy vinculada al CSIC y aprobó después, posteriormente, por oposición, las oposiciones a conservador de museos en los años 70, pues recae en el Museo Sefardí con el objetivo prioritario. Le habían precedido maestros de las figuras de Cantera, que fue el primer director del museo, conocerán por sus estudios sobre inscripciones judías en España, fundamentalmente uno de los mayores hebraístas españoles, Federico Pérez Castro, o luego en la época de las fundaciones Vega Inclán, María Elena Gómez Moreno. Pues bien, después de esta etapa, Ana María recae en los años 70 en el museo con su bagaje intelectual como filóloga y hebraísta, fundamental para crear el museo, y empieza a conformar y actualizar el discurso sobre el cual en la base actual nos nutrimos. Esta herencia la vamos a ver muy marcada, puesto que es la persona responsable, su equipo, su etapa, es la responsable de crear el primer catálogo de la colección del Museo Sefardí, en adquirir la propia colección, los fondos. Aquí tenemos mucho que agradecer a las donaciones particulares y privadas de familias como los Chocrón, los Hasuel, los Pinto, los Sefardí, los Emergui, familias sefardíes, evidentemente, que ayudaron junto con el ámbito académico intelectual del Instituto Arias Montano, del CSIC y de las posteriores filiales que ha habido en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues un comité asesor científico que ayudó, con el amparo de los poderes públicos españoles del momento, a crear esta colección. Esa fue la labor fundamental de Ana María y se lo reconocimos en su homenaje con su fallecimiento hace recientes años. Y posteriormente Santiago, que coincidió con ella muchos años como su director y luego ya a partir de 2010 como director del museo, ha sido subdirector de museos estatales del Ministerio de Cultura, una persona clave para la museología española, muy reflexivo, muy creativo, poco bohemio, original en planteamiento y concepto, revolucionario a la vez. Santiago lo que ha aportado, porque es que todavía hablo de él en un pasado muy reciente, como es lógico, porque coincidí además en mis inicios aquí con él y aprendí muchísimo de él. Santiago lo que hizo en cuanto al concepto identitario del Museo Sefardí fue difundir los programas de difusión y de investigación, siempre primero como subdirector y después como director del museo, difundir estos programas en torno a la colección. Y fue súper importante, por ejemplo, la creación del boletín noticias del museo, hoy desaparecido, pero que conservamos ejemplares en papel en la biblioteca. Y también la creación, o puesta en marcha en los últimos años, ya con mi etapa conjunta con él, del boletín noticias o la agenda, perdón, la agenda 100 años no es nada del Museo Sefardí, una agenda anual que sacábamos cada inicio del año nuevo judío. Santiago entendía la museología de una manera muy concreta, muy original, como les decía, y él, en sus palabras y en homenaje, les recordaré
que una de las máximas que él tenía siempre en cuenta era una reflexión de Kenneth Hasson: uno tiene que salir del museo más contento de lo que entró. Y gracias a eso, pues consiguió un museo moderno. Lo que entendemos como el Museo Sefardí hoy en día no se entendería sin sus programas de accesibilidad, por ejemplo. Gracias a estos esfuerzos y a la puesta en marcha del primer proyecto de accesibilidad, conseguimos el premio de la ONCE de Castilla-La Mancha en 2011. Y en años anteriores, en el año 1995, premio al Museo Europeo del Año. Fueron dos hitos, sin duda, en las distintas fases de actualización del museo, fundamentales para su concepto y su evolución. Esta parte para mí es la más complicada porque es la más emotiva, pero no podía dejar pasar esta ocasión para recordar a ambos. Y en resumen, las dos vidas o dos grandes momentos históricos del museo están ligados a sus personas, a sus vidas, porque lo entregaron todo y en un museo, además, he de decir que complejidades de recursos y algunas limitaciones como propias de que necesitaríamos quizás una infraestructura un poquito más amplia o desarrollada en ciertos momentos. La vida del Museo Sefardí no se entendería. De hecho, es un museo ubicado y cuya razón de ser es la propia sinagoga, la pieza cero de la colección, la pieza base, la pieza fundamental. Lo que uno cuando nos visita descubre por primera vez, se queda maravillado y desde luego no le deja indiferente que es este edificio sinagogal. Uno de los mejores ejemplos de la arquitectura sinagogal hispano-judía medieval. No me voy a extender en detalle sobre su aportación como contexto histórico a la arquitectura sinagogal española, pero puedo destacarles que nuestros principales valores residen en el conjunto decorativo de esta sinagoga de Samuel Leví, en su programa de inscripciones y en su conjunto de yeserías que han sido estudiados por numerosos expertos y sabios como pueden ser Juan Carlos Ruiz Souza, Cecilia Roth, una serie de personas de primer orden para el campo de los estudios judíos en España, ¿no? Y en los últimos años, la tesis de Daniel Muñoz Garrido de la Universidad de Granada sobre el arte y la simbología de sinagogas de Córdoba y Toledo. Desde luego, la sinagoga de Samuel Leví del Tránsito es nuestra principal razón de ser. Desde el punto de vista histórico, una vez que la comunidad judía oficialmente, de manera oficial, es expulsada de los reinos cristianos, este edificio, por avatares históricos, recae a manos por un intercambio de propiedad en la Orden Militar de Calatrava y Alcántara, se convierte en sede de su archivo y también en iglesia, en una iglesia que estaba adscrita al priorato de San Benito, pero que se conoce popularmente como Iglesia del Tránsito. De ahí el nombre de la sinagoga, esa curiosidad o complejidad de las distintas vicisitudes y periodos históricos de la evolución histórica propia del edificio. No me voy a poder extender en el arte, la simbología y en el programa epigráfico que nos dan toda la información más completa posible sobre nuestro contexto, que es una sinagoga originaria del siglo XIV, de las muchas que había en Toledo, muchas discutidas, porque según distintas fuentes pues podríamos considerar un número u otro, pero es cierto que Toledo fue una de las juderías más pobladas de Europa y también de las más fructíferas desde el punto de vista científico e intelectual. No se entendería el museo sin la simbiosis cultural que supuso Toledo con su antecedente en el arte, lo podemos reflejar muy bien, el arte andalusí que tiene el edificio, sin el multiculturalismo. Es verdad que, y aquí hay algunos asistentes a la charla de hoy que me consta, que estudia muy bien estos temas sobre el multiculturalismo, y es cierto que es una de nuestras principales señas de identidad, la hemos tratado en conferencias, en programas, y la propia arquitectura y decoración de nuestro edificio sinagogal, de la sinagoga, nos da detalles sobre eso, puesto que no solo encontramos inscripciones en hebreo, como es lógico en una sinagoga, sino también inscripciones en árabe. Como les decía, también un homenaje a Juan Carlos Ruiz Souza, en su honor, sobre el estudio prolífico y magistral que hizo sobre el contexto artístico y cultural de nuestro edificio, que les animo a conocer. La evolución histórica del edificio es muy compleja, forma parte de uno de los ejemplos más representativos del cambio de uso, de evolución histórica de este tipo de edificios patrimoniales
y es la base de nuestro museo. El edificio en sí, como les decía, se declara Monumento Nacional en 1877 y a raíz de ahí empieza el antecedente previo del museo como institución. Si bien no va a ser hasta los años 60, del siglo XX, que se construya el museo, sí que tenemos un antecedente desde su declaración como Monumento Nacional y sus primeras restauraciones y su puesta en valor como institución pública Monumento Nacional abierto al museo gracias a la figura del Marqués de la Vega Inclán, su principal valor. Aquí les he dejado recursos fotográficos antiguos, históricos, de distintas colecciones. Fundamental la serie del archivo Gómez Moreno que se conserva en el IPC con toda la fotografía histórica de la sinagoga. Las primeras descripciones las hace Amador de los Ríos en su Toledo pintoresco y monumental y encontramos en el siglo XIX, al hilo del movimiento romántico, ya los primeros intereses en torno al estudio y puesta en valor de nuestro monumento. El Marqués de la Vega Inclán, voy a ir muy rápido porque no me puedo extender, va a ser la figura verdaderamente artífice de la primera apertura del museo como tal, de la sinagoga como monumento. Y será fundamental para el albor y el origen directo de nuestra creación como Museo Nacional de Arte Hispano-Judío. Las fotografías son interesantísimas y tienen la fuente aquí a mano disponible. Esto es un momento de la visita del rey Alfonso XIII visitando la sinagoga y este es el marqués Benigno de Inclán, verdadero impulsor del barrio de la Judería de Toledo, de los museos de Toledo, tanto también de la antigua Casa Museo del Greco, del Museo del Greco y del Museo Sefardí, para ponerlo en valor. Fíjense cómo era el aspecto en ese momento, coetáneo a la época, hablamos de principios de siglo, donde estaba el aspecto del muro de Lejal y las lápidas que ya se depositaron en Santa Cruz de los caballeros calatravos en su momento, durante muchos siglos de su evolución como iglesia del tránsito, ¿no? El coro de la antigua iglesia del tránsito y el Lejal, el aspecto que tenía en esos momentos. La figura del marqués va a ser fundamental para restaurar por primera vez el edificio y no entenderíamos el museo sin este antecedente previo. Bien, cuando se crea el museo desde los años 60 en adelante responde a un interés de la comunidad científica, de los hebraístas españoles, por instalar aquí el museo y, como les decía, la figura de Ana María López Álvarez aquí en el centro de la imagen va a ser fundamental para conformar las bases del propio museo como colección. Esta foto es de 2005, Ana María va a trabajar en el museo hasta 2010 aproximadamente, pero es cierto que en los años 80, 90, se va conformando poco a poco, progresivamente y como les decía, con pocos recursos, todo un equipo interno, aquí en esta foto muy significativa para la historia del museo, con Santiago, con Ana María, con Carmen Betegón, distintos compañeros del equipo técnico, administrativo, económico, seguridad, lo que supone a nivel interno un equipo de un museo en el patio norte del mismo y Ana María va a conformar las bases de la colección, creando, adquiriendo gran parte de los fondos con el impulso del Ministerio de Cultura, evidentemente, con la creación en los años 80 de la Asociación de Amigos del Museo, en el año 88, fundamental, también como hito histórico de nuestra institución, y con esa relación directa con las familias sefardíes, como les decía, muchas de ellas, donantes, depositantes de gran parte de los fondos judaicos de nuestra colección. No se entendería el museo sin estos hechos, evidentemente, y fueron los primeros pasos para crear un nuevo concepto de museo ya moderno en ese momento, en los años 80, como les decía, y aquí podemos observar el aspecto de esa época de las salas. Se adquirieron por parte a través de donaciones, de compras, de adquisiciones, de depósitos del Museo de Santa Cruz de Toledo, el Museo Provincial de Arqueología de ese momento, se adquirió la colección conformando así en simbiosis todo lo que es los fondos permanentes del Museo Sefardí. Y Ana María lo que hizo fue un primer montaje primigenio muy divulgativo sobre el ciclo vital y festivo y sobre la presencia judía en España. Elaboró el primer catálogo de la colección y dispuso en lo que hoy se conoce como la tienda del museo, pues este conjunto de lápidas que luego se cambió de lugar en el patio específico donde hablamos sobre el concepto de la muerte en el mundo judío, el patio norte o jardín de la memoria. Y aquí, en la antigua galería de mujeres, pues el ciclo vital y festivo que lo mantenemos como discurso hasta hoy.
con las piezas, como les decía, esta, por ejemplo, esta Meguilar de Esther maravillosa, que fue una adquisición del Estado español, o las familias, como les decía, tan importantes que antes he mencionado, vinculadas a la comunidad judía española y vinculadas al museo desde el primer momento. Tanto es así que el solar de nuestra oficina, que está anexo a la sinagoga, el que hoy excavamos y ponemos en valor con la obra del edificio, pues fue donado por una familia sefardí al Ayuntamiento de Toledo, la familia Pinto, allá por los años 70. Ana María, sin duda, y el equipo del museo en ese momento, va a configurar, como les decía, el montaje inicial del museo. Presencia e historia judía en España, ciclo vital y festivo. Es verdad que hay unas primeras actuaciones museológicas, de desarrollo del discurso a lo largo de las salas, pero con la gran limitación espacial que luego en distintas renovaciones del museo hemos ido superando hasta donde se puede superar, lo que supone el carácter histórico de un edificio y las limitaciones que eso nos plantea en un edificio de estas características. Distintas imágenes sobre los montajes de aquel momento. Esto de tesaurización de las piezas es la sistematización de la colección. Archivarla, ordenarla, clasificarla y volcarla en una base de datos o catálogo que está disponible como publicación propia del museo. Distintos hitos de su etapa, las distintas fases o renovaciones, pues cuando asistieron los reyes de España, evidentemente, en el año 95 la primera gran fase, digamos ya en época actual, y en el año 2003 la segunda gran intervención, porque fueron proyectos más globales, progresivos por fases, pero muy globales. Y en el caso de esta foto también muy especial, la visita del presidente de la FEAM, que como les decía, FEAM es Federación Española de Amigos de los Museos, la Asociación Específica del Museo Sefardí se crea en el año 1988. La configuración de una colección en el museo no tiene sentido si no se estudia, si no hay un proyecto científico detrás. Ana María, gracias a su especialidad y su bagaje académico, y muchas veces con apoyo de externos, puesto que el equipo del museo era muy limitado, pone en marcha todo lo que es el proyecto científico del museo. Y aquí se los resumo en una serie de imágenes. La primera guía general del museo, el catálogo de dos grandes exposiciones temporales que van a tener lugar entre los años 90 y principios del 2000, La vida judía en Sefarad, coordinada por Elena Romero, y Memoria de Sefarad de 2003, impulsada también por la SEACES, la Sociedad Española de Conmemoración de Acción Cultural. Distintos proyectos, desde siempre en colaboración, el museo per se no puede llegar a un proyecto científico amplio ni global, no se entendería sin la colaboración de terceros de la Universidad Española y de distintos proyectos en base al discurso. Para configurar el discurso científico del museo hizo falta la conjunción del equipo técnico del museo con la creación de un comité científico asesor. Y aquí hago justicia y rindo homenaje o nombro a personas muy importantes para este desarrollo científico del museo, que son Elena Romero, Jacob Hassan, Javier Castaño, Yolanda Moreno, distintas personas vinculadas fundamentalmente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero que han sido los miembros del Comité Científico Asesor que han creado esa base científica en torno al discurso del museo, que es, como les decía, historia y presencia judía de España, mundo sefardí posterior, ciclo vital y festivo en el ámbito judío. Son distintas ramas o tres mensajes principales en torno al cual articulamos nuestra colección. Es un museo que podríamos considerar de carácter arqueológico-artístico por el edificio que lo alberga y sede principal pieza de su colección. Es un museo antropológico, puesto que trata una cultura, que es una cultura específica, la cultura judía, en consonancia, coexistencia, enfrentamiento con otras, en la integración del discurso de la diversidad del mundo judío tardo antiguo, andalusí, medieval y sefardí posterior en la sociedad española, y ese es el principal mensaje que tiene el museo, el principal valor en cuanto a colección. Contamos con un fondo en torno a más de 2.400 piezas, por supuesto solo una pequeña cantidad expuesta por limitaciones espaciales. Contamos con tres salas en la planta baja donde hablamos de historia y presencia judía en España, haciendo un orden cronológico sobre la presencia judía en nuestro país. Y luego ya pasamos a la Galería de Mujeres y a distintos espacios de la planta superior de la Galería de Mujeres Primitiva
para hablar de la memoria antropológica, del legado cultural sefardí posterior a la diáspora. Y este mensaje, este discurso, si sigue vigente es porque se trabajó mucho desde el ámbito académico y científico en ponerlo en valor. Los dos grandes catálogos que les menciono de estas exposiciones que están disponibles como publicación, una de ellas incluso online, disponible al alcance de todos y descarga gratuita, por cierto, pues nos sirven para poner en valor la cultura material hispano-judía desde el punto de vista de vida cotidiana, modos de sociedad, y es cierto que cuentan ya con una cierta antigüedad, pero es que en el caso del Museo Sefardí no se puede desligar de su propia historia, y el peso institucional que ha tenido a lo largo de los últimos años pues es fundamental para entender el proyecto presente del museo. También es de destacar las colaboraciones más recientes. Bueno, este simposio dedicado de estudios sefardíes, quizá de los primeros que hay en España dedicado a la memoria de Jacob Hassan cuando falleció, es fundamental para entender gran parte del campo de los estudios judíos en España. Y su mujer, su viuda, Elena Romero, ha sido una colaboradora fundamental para explicar toda la parte del mundo sefardí posterior desde el punto de vista fundamentalmente lingüístico y de la literatura. También es verdad que en los últimos años, en la Universidad de Alcalá de Henares, gracias al impulso de la doctora Pérez Cuartas, se lleva a cabo todo un relanzamiento o puesta en valor del campo de estudios sefardíes desde el punto de vista de la literatura hispano-judía medieval, fundamental para entender gran parte de nuestra colección y con la cual hemos colaborado y seguiremos colaborando habitualmente. Otro de los hitos desde el punto de vista de la investigación ha sido los cursos de los amigos del Museo Sefardí, las actas de los cursos de verano, por desgracia no disponibles online, pero sí como ejemplares o publicaciones impresas, algunas editadas por la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias a esta colaboración con la propia Universidad de la región. Fue fundamental la figura de Ricardo Izquierdo, en ese sentido uno de los mayores expertos de la ciudad en el pasado hispano-judío medieval. Y fueron cursos monográficos desde los años 90 hasta el 2014, que por desgracia, de manera, me gustaría en algún momento que tuviéramos en cuenta la posibilidad de retomarlos, quizá con otro formato y otro contexto, porque los tiempos cambian, pero es cierto que han ayudado muchísimo al peso institucional académico del museo y su papel en colaboración con las principales instituciones investigadoras y el campo de estudio del que se trata, ¿no? Ana María, como les digo, fue la principal impulsora de este proyecto y Santiago lo continuó y es cierto que tuvo muchísimo buen rédito cultural y gracias al papel que jugó la Asociación de Amigos del Museo en ese momento. Aquí distintos instantes, aquí hemos tratado distintos temas en las publicaciones y en los cursos. Las crisis de Toledo, de las familias judías en el siglo XIV, arquitectura urbana y doméstica, el judaísmo como modo de vida y como aspecto religioso, que no es uno y es diverso, gastronomía, costumbres, literatura, se han tratado distintos aspectos, como les decía, con carácter monográfico a lo largo de todos estos años. Y luego lo que supuso las renovaciones expositivas, pues periodos de obras que también les tocaron vivir, como este de los años 80, la excavación del patio norte actual del museo, que fue también uno de los principales progresos del museo como institución. Aquí una comparativa en imágenes del montaje expositivo, el aspecto actual con el aspecto original o más histórico de los inicios del museo, que me gustaría destacarles. Esta es la vitrina o sacristía dedicada al matrimonio sefardí, y este era el aspecto anterior que tenía en sus etapas más históricas, más iniciales. Y bueno, el programa de conservación. Las distintas renovaciones de un museo, como la que nos ha tocado vivir desde el 2019, se plantean desde un punto de vista global y se actúa en distintas fases, desde el punto de vista de la colección, del discurso científico que ya les he explicado, desde el punto de vista de la conservación preventiva, que también se interfiere como proyecto y se desarrolla y es necesario la implicación de instituciones distintas que pueden ayudar al museo en este sentido, y desde el punto de vista de la difusión o divulgación. Y es fundamental, tanto desde los años 80 principalmente hasta principios del 2000, que se hizo la última gran fase de renovación previa a la actual, pues pueden ver que gracias a estos trabajos de restauración no solo se puso en valor la propia gran sala de oración del edificio, que es, como les decía, la pieza principal de nuestra colección, sino que se intervino en ella con unos parámetros de conservación preventiva fundamentales para la integración del edificio y que hoy en día
reivindicamos de nuevo en el museo con la ayuda, esperamos, de un futuro proyecto de colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Sería fundamental que pudiéramos conseguir esta intervención de manera más global desde el punto de vista de necesidades de iluminación, de limpieza, de prevención de ataques de bacteriológicos o que afectan a los materiales, como es la madera, y sistemas de detección de incendios, de seguridad. Es un proyecto muy global, ¿no? No es solamente intervenir en la pieza en sí, sino que se trata como proyecto. Y cada vez más el museo trabaja, como somos además una pequeña gran familia, trabajamos de forma muy transversal los mismos, ¿no? Estas son las últimas intervenciones previas a la actual. Se retiraron las telas donadas por la familia Pinto debido a su mal estado de conservación y se dejaron los muros en liso, que también destacan, por otro lado, el aspecto de las yeserías. Bueno, pues llegamos a la etapa actual, a la que estamos viviendo desde 2019. En 2019, como les decía, pues fallece nuestro antiguo director. Fue un muy mal momento personal para todos y fue un momento de crisis. Los momentos de crisis pues suponen momentos de reflexión y de intentar planificar hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que conservar. Y en esas estamos. Es decir, hemos dedicado todo este tiempo de pandemia y previo a la pandemia, desde 2019, como les digo, a repensar el museo desde el mejor punto de vista, conservando sus valores fundamentales, su identidad y sus aspectos más positivos, pero relanzando e impulsando un nuevo futuro, con programas de distintas áreas del museo que lo pongan mejor en valor y que nos den un mayor acercamiento al ámbito académico y a la sociedad y a los distintos públicos en los que estamos, ¿no? como institución. Y claro, el principal valor del museo pues está muy focalizado ahora mismo, en estos dos últimos años, en lo que es la conservación preventiva. Hemos aprovechado la pandemia, este momento de parálisis prácticamente total que hemos tenido como sociedad, para impulsar el proyecto de remodelación de nuestras oficinas y para poner en valor el plan de conservación preventiva que nos supone un primer paso para intervenir en la propia Gran Sala de Oración de la Sinagoga y en nuestra colección. Ahora les explicaré un poquito más detalladamente. Fueron tiempos muy difíciles y, bueno, pues todos pasamos por etapas así, supongo, y me centro en que cuando llegó el momento de reflexionar, pues yo cuando presenté mi plan director para la nueva etapa del museo, pensé en lo que había heredado de bueno, como les decía, de momentos previos, y toda esa vida cultural que yo había experimentado también como técnico en el museo. Y aquí destaco una de ellas, que fue el último gran congreso que hubo en el museo presencial, el de la Asociación Europea de Museos Judíos. Sin duda una oportunidad única, trabajar en red con la Red de Museos Judíos Europeos. Para el Sefardí fue un aldabonazo en positivo y un momento importante de su vida académica e intelectual. Se reflexionó sobre el patrimonio cultural hispano-judío y sefardí desde el punto de vista de su complejidad, de su atribución, de su temática en sí. Y fueron días maravillosos que toda la Red de Museos Judíos Europeos pudieron vivir, ser testigos de primera mano en Toledo. Y ese bagaje intelectual académico se renueva, son tiempos distintos, pero no se pierde. Es un legado que hay que conservar y que la proyección científica del museo necesita para su futuro. Y aquí uno de los préstamos que más complejos nos han resultado. Todo el aspecto legislativo, cuando hay proyectos de colaboración, de renovación y de depósito de piezas, el préstamo de Israel Antiquities es con un tercer país, nos supuso un problema en la renovación, pero que gracias a la ayuda de la Embajada de Israel y los servicios jurídicos del Ministerio de Cultura hemos podido resolver. Más problemas, más circunstancias que hemos tenido que vivir. Luego paso a la parte positiva. Filomena y los efectos climáticos, como les decía. Desde el 2019, repensando un poco qué etapa nos esperaba y en qué podíamos trabajar por prioridades, la conservación preventiva fue una de ellas. Imagínense la que cayó en Toledo a principios de este año, con una capa de nieve considerable por todo el edificio museo, con estos aspectos del hielo en la fachada, y bueno, pues gracias a la implicación del equipo y a la colaboración de la Subdirección General de Museos y del Instituto de Patrimonio Cultural de España, pues intervenimos en lo que hizo falta y de urgencia, pues ciertos aspectos relacionados con la estructura de la cubierta. Es cierto que nos queda todavía un trabajo mucho más profundo de análisis que estamos
llevando a cabo desde el museo en colaboración con estas instituciones y que planteamos en el plan de conservación preventiva del museo, que por cierto acaba de salir publicado, es en lo que hemos trabajado, uno de los resultados, y lo podrán tener a mano o comprar o adquirir en la biblioteca del Ministerio de Cultura y lo colgaremos en la propia página web del museo. Bien, estos problemas pues, nos afectaron a la conservación, unido al propio aspecto de la pandemia. Mucho se ha reflexionado sobre los museos en la pandemia, no voy a utilizar este foro porque además me paso de tiempo, pero hemos estado un año y medio prácticamente con continuos periodos de cierre, prácticamente el museo cerrado, a aperturas tímidas, continuos cierres, una inestabilidad tremenda en ese sentido y sin poca vida cultural presencial, pero les diré que hemos sacado la mejor ocasión de esta drama para observar y analizar cómo el público local ha podido volver al museo, cómo la propia comunidad redescubre su patrimonio y eso ha sido lo positivo de en cuanto a los aspectos de la visita pública del Museo Sefardí. Tengan en cuenta que en nuestro museo más de la mitad del público es internacional y la otra mitad es un público nacional. Progresivamente, afortunadamente, lo hemos ido recuperando este año ya, en los últimos meses de verano para acá, con cifras prácticamente previas a las de la pandemia, con muy buenas cifras de público los fines de semana, entre semana, en torno a las 1.000 personas diarias, por hacerles una aproximada idea de media. Pero es cierto que el cierre del museo como institución nos planteó mucho esfuerzo y sacrificio a distintos museos españoles, desde luego los propios de la red de museos estatales, y nos ha servido para avanzar en el proyecto de renovación expositiva del museo. Teníamos las salas cerradas, no podíamos ofertar buenos programas presenciales de difusión de nuestra colección, teníamos que trabajar y repensar la misma, y para eso hemos dedicado el tiempo. Aquí, distintos aspectos de la obra del museo. La obra comenzó en 2019. Es una obra que también, como les decía antes, tratamos los proyectos como proyectos globales. No se trata solamente la renovación del edificio de oficinas como intervención arquitectónica, sino que es una renovación integral de todo el edificio de servicios del museo. Vamos a contar con un nuevo despacho, una nueva sala polivalente para actividades de pequeño formato, para público menor, conferencias, presentaciones, etcétera, que es esta que les muestro aquí. Esta es la fotografía aérea de nuestro esqueleto de la obra. Como podrán imaginar, mucho esfuerzo y bueno, es una obra que viene impulsada por Gerencia de Infraestructura del Ministerio de Cultura, por la dirección facultativa del proyecto, por Fernando Pardo, su arquitecto principal, y por el propio equipo de la empresa responsable que ejecuta la obra, que con buena sintonía y cooperación con el museo vamos pudiendo avanzar. Hubo mucho retraso por la pandemia, pero en definitiva confiamos e inaugurarla en los próximos meses. Inaugurarla en el sentido de estrenarla, porque la renovación integral que les estoy comentando no se acaba aquí. Vamos a tener un nuevo edificio con una nueva biblioteca, unos nuevos puestos de atención a investigadores, una nueva sala para los técnicos, para los vigilantes de sala, para el personal de seguridad, pero también va a haber un acceso más integrado al museo entre el edificio interno y el edificio museo, va a haber unas mejoras en la visita para el público general, y lo vamos a intentar hacer más accesible si cabe. Estos son aspectos muy recientes de trabajo y vamos planificando con el área de infraestructuras del Ministerio de Cultura nuestras actuaciones. Nosotros, la dirección facultativa coordina el proyecto y nosotros como receptores de ese proyecto pues sugerimos, opinamos y la verdad es que con bastante buena sintonía estamos intentando alcanzar por lo menos las necesidades básicas por fases para volver a este edificio lo antes posible, porque el teletrabajo ya debe acabar. Y bueno, pues tenía vídeos para ponerles, pero veo que es que no me va a dar mucho tiempo. Sí que les puedo indicar que intervenir en un solar de estas características, como comprenderán, en plena judería de Toledo, pues ha conllevado la intervención arqueológica, afortunadamente. Entonces, hemos contado con la ayuda inestimable de Arturo Cuesta Boada, amigo desde hace muchos años del museo, colaborador fundamental del mismo, participa en sus ciclos de conferencias, participa en su vida cultural e intelectual, en una palabra, y fue designado como arqueólogo principal del proyecto, con muy buen tino. Él ha hecho todo un estudio de contexto y ha desarrollado toda la planificación de la intervención, y aquí les muestro de forma no inédita, porque lo estamos difundiendo en nuestros canales de redes sociales,
pero sí que es un aspecto menos conocido del museo, cómo hemos intervenido en el antiguo solar de esta casa de los Pintos, que será nuestra futura oficina, y cómo observamos aquí las distintas estancias de un sótano anexo a la propia sinagoga. No podemos considerarlo, o la teoría planteada por Arturo es que fuera una zona de área industrial, de producción, típicas de las viviendas de la zona de la judería en ese momento. Y bueno, tiene una estructura arquitectónica muy singular, estas cúpulas octogonales y con este trasluz que, por los hallazgos de cultura material que también podremos exponer y dar a conocer, pues consideramos que fue un área anexa al edificio sinagogal, pero con una finalidad de este tipo. Gracias, Arturo, por la cesión de estas fotografías. Y bueno, pues es cierto que no se lo voy a poner por falta de tiempo, pero todo lo que quieran conocer sobre nuestro proyecto de remodelación lo tienen disponible en el canal YouTube del Museo Sefardí, que tiene uno propio, con un programa que se llama Acceso Restringido, Acceso Permitido, abierto por obras, vamos, en una palabra. Estamos dando vídeos cortos divulgativos sobre el proyecto de intervención. Hemos empezado con la propia intervención arqueológica, después con la intervención arquitectónica. Hemos puesto en valor el trabajo de la conservación preventiva en el museo, el de la biblioteca, aspectos que teníamos descuidados en los últimos años y que quizás sean la base para replantearnos nuestro momento de vida presente, ¿no? Los trabajos se planifican por parte de las distintas partes implicadas, es decir, el museo no actúa por libre en este proyecto de renovación, como les digo, hay una dirección facultativa, y solamente con una buena sintonía y en paralelo podremos ir avanzando por fases. Esta primera fase ya está bastante más adelantada, hemos estudiado los espacios, la idoneidad de los espacios y las necesidades que tiene el museo desde el punto de vista interno para poder ofertar un buen servicio a la sociedad y al público. Y bueno, pues hemos replanteado los almacenes, hemos replanteado la biblioteca del museo, la atención al público y los despachos o zonas administrativas. El enlace aquí que les tenía preparado, por falta de tiempo nada, pues lo pueden encontrar en el YouTube del museo, como les digo. Tampoco hemos podido descuidar la actividad cultural en plena época pandémica y como no podíamos más que ir a lo presencial, muy limitado, me refiero, que no teníamos posibilidades ni opción de poder ofertar a nuestro público habitual los ciclos de conferencias habituales, pues, y además ha coincidido todo, hemos replanteado programas del museo vinculados a la colección, y lo que hicimos fue comenzar el año pasado una serie de conferencias estratégicas o ciclos estratégicos que se llaman encuentros virtuales, aquí les pongo el nombre y un momento de los mismos, que coincidió con el día de la celebración del Día de la Mujer del año, de este año, sobre aspectos singulares de la colección y claves estratégicos para entender nuestro museo, sobre arqueología hispano-judía, en la tarde antigüedad, con Alex Formagén, que está aquí hoy y al que aprovecho para agradecérselo, presencia judía en Al-Ándalus, con Emilio González Ferrín, o sea, figuras académicas vinculadas al museo y que han estado colaborando con nosotros y que siguen colaborando, sobre el mundo converso, con Felipe Vidales y con Chloe Cabero. Son todos personas especializadas y que tratan en distintos trabajos de investigación aspectos de nuestra colección y sin los cuales no podríamos seguir adelante. Este ciclo de conferencias virtuales lo encuentran en la web también del museo. Y cuando ya este año hemos podido recuperar la presencialidad, pues hemos tenido nuestros primeros talleres escolares, infantiles y familiares del programa Educa Museo. También los hemos desarrollado a nivel virtual. Y es cierto que también el ciclo de conferencias que tenemos dedicado a Toledo y su patrimonio en el amplio sentido de la palabra y complejo, pues lo hemos hecho, sobre todo el año pasado, este año por limitaciones con la obra y el momento en el que estamos, hemos ralentizado la marcha del ciclo, pero ha sido un ciclo híbrido entre el formato presencial y el online sobre aspectos vinculados al patrimonio toledano, que se llama Los lunes al sol, Toledo y otras historias. Ha sido nuestra primera edición online. Y bueno, pues ahí hemos conjugado el público habitual toledano con el público virtual que quiere seguir los temas del museo. Ha sido bastante interesante y continuaremos con propuestas propias del museo de actividad a partir del año que viene. El museo, por las limitaciones espaciales con la obra, ha tenido que salirse a su contexto de la judería para desarrollar los talleres didácticos. Y ya, por último, estamos trabajando en plena pandemia, desde el año pasado, la renovación gráfica expositiva. Estamos cambiando el disco, perdón. Sí, Carmen, no, quería recordarte que son -4. Vale.
Como último proyecto a destacar de los presentes, como les decía, no me quería dejar la memoria del museo en el pasado, sino que vivimos en el presente y caminamos hacia el futuro de nuestra institución. Yo hablo en nombre siempre del equipo del Museo Sefardí y con la red de colaboradores tan cercana y tan inestimable que tiene a mano y con la que trabaja codo a codo y con el apoyo de la Subdirección General de Museos. Estamos atravesando ya la última fase de esta gran crisis y nos encontramos renovando el discurso expositivo del museo gracias a los colaboradores científicos que nos han ayudado a la revisión del discurso. Actualizamos el discurso sobre la base que les he contado al inicio de nuestra conferencia y aquí trabajamos toda la revisión de nuestra colección desde el punto de vista de concepto, discurso, contenido, diseño. Vamos a renovar todos los paneles, vamos a intentar renovar la iluminación en vitrinas, las cartelas, o sea, todo se encamina hacia un museo más moderno, un paso más para estar un poco al día y ofertar lo mejor posible nuestro mensaje. Que la gente, el público que experimenta del museo, pueda disfrutar del mismo. Estamos trabajando justo ahora, desde el verano pasado, en esta renovación expositiva. Junto con la renovación de la conservación preventiva. Hemos puesto en valor lo que les decía, las necesidades desde el punto de vista de la conservación del propio edificio. Vamos a intentar acometer en los próximos meses un proyecto de intervención integral en torno a la gran sala de oración de la sinagoga, con una nueva iluminación, con una revisión de su estructura de cubiertas, del artesonado, que tuvimos una jornada sobre la misma, sobre concienciar del valor de las mismas junto con Hispania Nostra, y la puesta en valor del edificio y todo lo que es el perímetro, la fachada histórica de nuestro edificio, gracias a la colaboración del Instituto de Conservación de Castilla-La Mancha, del propio Departamento de Restauración y Conservación del Museo, evidentemente, que impulsa gran parte de estos proyectos, y en los cuales es lo que, sinceramente, hemos estado más inmersos en el último año, en poner en valor, en preservar y en dedicarle a lo que realmente, a una de nuestras principales funciones, lo que realmente necesitaba. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero no haber ofrecido una sesión amena e interesante sobre nuestro museo y sus principales proyectos. Y si les ha gustado, pues les animo a que colaboren con nosotros de alguna u otra manera y que vengan a Toledo a visitarnos. Sería una de nuestras mejores experiencias, sin duda. Y también les dejo el enlace a la página de Amigos del Museo para aquellos que estén interesados en colaborar de manera más directa. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carmen, y sobre todo por acotar el tiempo, que sabía que querías poner algunos vídeos, lo siento, pero bueno, como bien dices, en la página web vuestra las podemos encontrar para ampliar la información. Tengo varias preguntas en el chat, así que si te parece bien empezamos ya con ellas. Voy a dejar de compartir pantalla para que te veamos mejor. Y bueno, te leo la primera y a ver si la encuentro. Sí, de Christine, que quiere saber si ya están estudiadas el lote de joyas sefardíes compradas en una subasta en Madrid hace unos años. Nosotros no tenemos mucha relación con esa adquisición. Es más, lo único que le puedo contar en ese sentido es que el museo cuenta con su propia colección de joyas y es verdad que ahí tiene más que ver, o estará más directamente vinculado, pues investigadores propios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entiendo. Precisamente sobre vuestra colección de o sea, no solo del edificio, sino también la colección que mantenéis dentro, preguntaba Blas si podrías hablar brevemente del archivo y la biblioteca y cuál considerarías la pieza bibliográfica más importante de vuestro archivo. Bueno, a ver, la biblioteca del Museo Sefardí posee un fondo bastante importante de primer orden, un fondo antiguo, donde tenemos pues, una serie de originales y facímiles de primer orden sobre reglamentos de comunidades judías sefardíes en Centro Europa, facímiles sobre la Biblia del Escorial, por ejemplo. Tenemos varias publicaciones de primer orden y es cierto que la biblioteca del museo ahora mismo es como si estuviera poniéndose en marcha su sistematización y catalogación. He de decir que ha habido trabajos previos interesantísimos y siempre en años anteriores, pero
En los últimos años necesitábamos esa reorganización de los fondos y la intervención del fondo antiguo ha sido quizá uno de los principales trabajos en biblioteca que hemos podido acometer en los últimos años. Gracias a un proyecto con Judaica Europeana de digitalización de archivos españoles. Les invito a ver el vídeo sobre la biblioteca que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube, porque ahí explicamos un poco qué tipo de valor tiene nuestro fondo bibliográfico. Destacamos algunos ejemplares, seguro que es de su interés. Bueno, de todas formas, como bien indicas, lo que tenemos que hacer es visitar el museo para poder disfrutar no solamente de vuestro magnífico edificio, esa techumbre muy de jarque que tenéis y que fue motivo, como has indicado antes, de una jornada, sino también para ver todo lo que tenéis atesoráis en vuestro interior. Una pregunta, ¿cuándo nos invitas, Carmen, a los socios de Hispania Nostra? Pues vamos, en cuanto sea posible, acordamos una fecha y dejamos planificada la misma y nos vemos aquí, por supuesto. Porque me ha dicho Bárbara que no ha podido asistir esta tarde a la conferencia, que por favor fijemos una fecha, que dice que para el primer trimestre del año, que ya estaréis vosotros asentados, ya habréis cerrado este primer periodo de obras, nosotros nos plantamos allí con nuestros socios. Claro que sí, ¿no? Entonces, a ver, es verdad que de aquí a diciembre la vida cultural del museo se va a ver muy resentida por la propia limitación espacial, logística, que supone una mudanza y un traslado, vamos a estar bastante limitados de aquí a que acabe el año en cuanto a vida cultural habitual. Vamos a mantener ciertas citas culturales que para no dejar al público escaso de propuestas, evidentemente, pero, por ejemplo, lo que les decía antes, toda la programación, diseño de ciclos de conferencias que tenemos en mente como ejes estratégicos vinculados a la colección, a nuestros programas de conferencias, lo hemos tenido que parar antes del verano, porque es que hemos entrado en la fase final del proyecto de renovación y ahora mismo tengo a todo el equipo técnico trabajando en revisión de textos, como bien saben algunos de nuestros invitados de esta tarde, renovación de contenido, y eso ahora mismo es prioritario más que poder difundir. Entonces, encontramos ciertas limitaciones de aquí a diciembre para poder acometer otros proyectos, pero a partir de principios del año que viene, con un nuevo edificio ya de base, todos instalados afortunadamente, pues por supuesto que ya pensamos en esa fase más de colaboración. Efectivamente debe haber gente con la que colaborar así, estrechamente entre los asistentes, porque por los comentarios se intuye que hay una cercanía especial, porque por ejemplo Javier decía que en una de las fotos que se ha indicado antes, que es una preciosa foto de plantilla, que qué bonitos recuerdos. Hay algo también sobre las fotos también de Santiago Palomero, que ha tenido muchísima vinculación con Hispania Nostra, pues también con recuerdo. Voy a lanzarte otra pregunta que es interesante, y es que José Antonio quiere saber si hay alguna petición por la parte de la comunidad hebrea para hacer algún acto religioso en el museo. Bueno, vamos a ver, como saben es un tema que es complejo, o sea, no engaño a nadie. Entonces, el museo se declara Monumento Nacional en 1877 y la colaboración con la comunidad judía nacional e internacional es constante, pero se considera desde entonces y su posterior desacralización como sinagoga, tengan en cuenta que la presencia judía, o sea, no hay comunidad judía en Toledo desde finales del siglo XIV, o sea, perdón, del siglo XV. Hay un mundo converso que hereda un poco todo lo que supone el legado cultural y religioso judío, evidentemente, pero no debe ser incompatible. O sea, el uso como museo está claro, es una prioridad y es un objetivo principal. Así lo entiende la comunidad judía española y lo apoya. Necesitamos un centro desde el punto de vista patrimonial que sea estrictamente cultural, pero que además trata la religión judía desde un punto de vista cultural, que también lo tiene, evidentemente, con todo el debido respeto y, por supuesto, como les digo, la plena colaboración con la comunidad judía nacional. Nosotros desarrollamos proyectos culturales más que religiosos, y es el motivo de ser o razón de ser de nuestro museo, y así lo entendemos, y así se ampara, como les digo, por la comunidad judía española. Es cierto que gran parte de nuestra actividad cultural explica la religión judía, pero siempre y cuando aludamos a que somos un museo y que estamos a disposición de toda la sociedad y que
intentamos hacer una elaboración también, una labor, perdón, de divulgación del público no especializado y no identificado con la cultura judía porque no lo conoce o porque simplemente no es su cultura. Entonces, ese esfuerzo que hacemos para hacer esa simbiosis con los públicos es importante y lo tenemos en cuenta desde todos los puntos de vista. También hablamos para el público judío en el museo y en la renovación del discurso se va a ver. Hay un sumo cuidado, respeto en el enfoque académico y científico del museo cuando hablamos de la arqueología bíblica, por ejemplo, o del judaísmo como modo de vida, que es una de nuestras principales salas introductorias de la colección. Entonces, nuestro papel como museo está claro y no mezclamos en ese sentido porque creemos que hay otros espacios que así se pueden desarrollar, pero por supuesto colaboración total con la comunidad judía española. Precisamente con ese al hilo de esa colaboración que indicas con la comunidad judía, quiere saber, Libertas, si el Estado de Israel colabora habitualmente con vosotros como museo. Sí, efectivamente. Es que como he tenido que ir tan rápido, porque yo hablo quizá demasiado, les decía que en estos tiempos de crisis, una de las cosas que heredé, y por desgracia más me ha costado, desde el punto de vista jurídico, de gestión, de lo que supone la gestión de renovar un depósito que estaba caducado y estaba que había que convenía analizar, revisar y actualizar. Fue justo el relativo al Israel Antiquities Authority y Israel Museum. Son dos instituciones israelíes, la Autoridad Arqueológica Israelí y el principal Museo de Israel, que nos prestan sus piezas en depósito, por supuesto, con unas condiciones de conservación muy estrictas y muy determinadas. Pero gracias a esa colaboración muy, muy necesaria para el museo, que se inició en los años 90, en el año 92 hubo una gran exposición sobre estas piezas, son 74 piezas en total y conforman la sala introductoria de nuestro museo, Orígenes del Pueblo Judío. Y vamos, desde el punto de vista científico, son más que necesarias exponerlas en nuestro museo, como gran museo nacional dedicado a la cultura hispano-judía. Tenemos que partir de un contexto y Israel, en ese sentido, es el principal depositante de las piezas de nuestra colección introductoria, como les digo. Y, por supuesto, hemos desarrollado y desarrollaremos actividad cultural en conjunto. La embajada colabora puntualmente en proyectos de divulgación sobre la cultura judía en España. Con Centro Sefarad Israel la relación es continua, muy estable, muy positiva para ambas instituciones. Con la Fundación Hispano-Judía acercamos posturas, estamos disponibles, la Asociación Cultural Isla Virol, todo lo que es el mundo, el reflejo de la vida sociocultural de la comunidad judía en España, pues está presente en el museo, desde un punto de vista de la colección y desde un punto de vista de la difusión y actividad institucional. Pues precisamente entre esas instituciones quería saber, Francisco, si hay algún intento de instalar el Instituto Sefarad de España en Toledo. Es que cuando dice Instituto Sefarad, no sé a qué se refiere. Yo sé que puede partir un poco de la idea que hubo de crear un centro de estudios hebraicos de origen en el museo. Claro, hablamos de los años 60, hoy estamos en el 2021, ¿no? Entonces, la trayectoria del museo en ese sentido se ha renovado. Y si bien el museo se creó con esa finalidad, los tiempos han cambiado. Entonces, existe toda una institución o una red académica, científica, que propulsa o promulga o trabaja la universidad y el consejo, donde tenemos que reforzar más la colaboración, sin duda, con futuros programas de difusión y científicos. Pero es cierto que el museo como tal trabaja siempre en colaboración. No puede ser un instituto de estudios per se por falta de infraestructura, fundamentalmente. Sí, pues mira, está escribiendo Francisco para comentar, para puntualizar, que se refiere al Centro Sefarad de España o Casa del Sefarad que está actualmente en Madrid. No, o sea, no hay ninguna intención de traerlo a Toledo y no tendría ningún sentido. Les explico por qué. Una de las principales comunidades judías en España está en Madrid. Gran parte del turismo internacional, del ámbito judío, vamos a hablar internacional, vinculado al mundo judío, pasa por Madrid. Entonces, Madrid, como la principal ciudad española, tiene todo el sentido que tenga o que cuente en su haber con una institución cultural dedicada a la promoción sociocultural del mundo judío en España. Y hacen ciclos de conferencias, ofrecen una sala de exposiciones temporales, y es fundamental, es súper necesario. Ellos no son un museo,
El museo está en Toledo porque es un centro de referencia patrimonial del patrimonio hispano-judío, con las sinagogas de Santa María la Blanca y del Tránsito, Samuel Leví, y porque es fundamental desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Y así se recogió desde su origen. Pero no tendría mucho sentido establecer un centro de esas características en Toledo cuando no tenemos comunidad judía viviendo aquí de manera oficial, ¿no? Ha quedado claro, Carmen. O sea, vosotros sois la parte cultural, digamos que no tiene nada que ver con el con el mundo asociativo de los judíos. Es sois una exposición, o sea, lo que hacéis es poner claramente el paso de esta comunidad en nuestra historia y del paso y del peso que han tenido con el desarrollo de nuestra historia. Entonces, pues sería un complemento, dice Francisco. La Casa Árabe se comparte entre Córdoba y Madrid. Pues no sé, a lo mejor. Es que ya lo es, porque con Centro Sefaraj Israel en Madrid hacemos actividades de manera muy estable. O sea, que la vinculación ya existe. Exacto, sí. En proyectos culturales, les vamos a ofertar ahora una conferencia sobre el museo allí. Hacemos incluso exposiciones, estamos planteando hacer exposiciones conjuntas. Existe ya esa colaboración. Perfecto. Pues te voy a lanzar, porque no quiero extenderme mucho más, la última pregunta. Y es si de ese trabajo arqueológico que habéis estado haciendo y que estáis llevando a cabo, vais a recuperar materiales que puedan serviros para alimentar la exposición. Sí, todavía no puedo ofrecer muchos detalles sobre ello, pero es una de las necesidades que surgen con esta actualización de del discurso expositivo y de la exposición permanente del museo. Estamos revisando punto por punto toda la colección expuesta y estamos actualizando el discurso en texto y en colección como tal. Existen pocas oportunidades de ofrecer una cultura material de contexto, como bien saben los expertos, y bueno, pues estamos renovando el discurso en ese sentido, en el doble sentido. Y las piezas de la intervención arqueológica, pues se tienen en cuenta, claro que sí. Bueno, pues imagino que todo este trabajo estará siendo además un trabajo con una gran implicación económica. Y la última pregunta de Libertas, ¿la financiación que recibe el museo es adecuada? ¿Estáis teniendo el apoyo necesario para que esta renovación sea? A lo mejor es una pregunta un poco complicada. Pidamos un deseo. ¿Pedirías un poquito más o así está bien? Bueno, yo me gustaría que, o sea, no nos podemos quejar, desde luego, con el apoyo que recibimos de infraestructura y medios por parte del Ministerio de Cultura, que es de la institución de la que dependemos. No es una queja ni mucho menos, pero es cierto que si el museo se refuerza más con instituciones vinculadas a la cultura judía a través de su asociación de amigos, pues es más positivo. Tenemos buenos fondos ahí reservados para cuando nos hagan falta, procedentes de la Asociación de Amigos del Museo. Y toda implicación es bienvenida porque se podrá ir superando fases, etapas, necesidades y poder desarrollar nuevos proyectos, seguro. Bueno, pues que te oigan desde aquí este llamamiento y esperamos que las obras que estáis acometiendo sean de un gran éxito y que, como he indicado, pronto nos podamos acercar los socios de Hispania Nostra al Museo Sefardí de Toledo para ver in situ estas maravillas de las que nos has estado hablando y todo este trabajo que estáis haciendo para renovaros y estar en el mundo de manera respetuosa, de manera cultural y de manera más cercana para las personas que no conocemos de manera tan cercana esta cultura y que queremos seguir aprendiendo de ella. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes que, por cierto, por lo que he visto, hemos tenido del otro de Estados Unidos también, que comentaba por aquí que estaban los de la casa, perdón, no sé si era la casa de Sefarad de Atlanta. Ahora los he perdido. Pero bueno. Y que una buena comunidad sefardí. Les saludo a todos, por supuesto, a los que estén en distintos países. Para mí es un lujo poder aprender de estas experiencias enriquecedoras internacionales porque es de lo que más me gusta de mi trabajo. Y sin duda, pues, invitarles a todos para que vuelvan si han venido ya o regresen con otros ojos y con ganas de seguir conociendo el museo, que estamos haciendo mucho esfuerzo desde aquí para ofrecérselo lo mejor posible.
Pues esperemos que así sea, Carmen. Muchísimas gracias otra vez más. Muchísimas gracias a todos los participantes y nada, os veo la semana que viene en Hispania Nostra Contigo en Casa. Os podéis inscribir ya a la siguiente conferencia que tendrá lugar el martes de 7 a 8. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.